pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Fijaros qué camiseta traigo, ¿vale? Y es la camiseta de la selección asturiana, ¿eh? Tiene más años que Añín, pero os la traigo porque pega con la temática, pega con el equipo que os traigo, con esta squad builder que se me ocurrió ayer, que fue el día de Asturias. Evidentemente ayer no estuve en casa, no pude grabarlo, pero os lo traigo hoy. Un equipo solo de jugadores asturianos, ¿de acuerdo? Solo de jugadores de la tierrina. Así que revienta el like, suscríbete y comenta a ver qué opinas de este equipo. Los clips que os traigo no son mucha delicatessen porque el equipo, a ver, el equipo no es un equipo chetao, no es un equipo para ganar a todo el mundo. Aparte, yo ya sabéis que grabo en temporadas online y que estoy en segunda división, con lo cual Tal la cosa difícil. Sin más dilación, reviéntala y a ver si podemos llegar a los 300 o 400 me gustas ahí en honor al equipazo que os traigo. Ya sabéis quién va a ser el delantero por el tipo de carta, perros. Pero os lo voy a enseñar todo. Vamos a empezar por la portería. Esteban, portero del Oviedo. Madre mía, del 75, tiene 40 años ya, o 41. Y es lo que hay, el portero que tenemos por aquí de la tierra. 79 de posicionamiento, mide 1,77, no llega muy alto. De hecho, por encima traga bastante bien, pero y es lo que hay, ya veis que no jugué muchos partidos. Solamente para pegar un probado rápido al equipín y que tengáis algunos clips así interesantes y jugosos. Pero bueno, ya lo que hay. Lateral derecho, tenemos a José Ángel, ¿vale? Ahí veis que tengo una cartulina roja. Pongo de lateral derecho a José Ángel porque no encontré ninguno. Podía poner a Lora, que ya me dio asturiano ya. Pero no voy a poner a Lora porque no llegué realmente aquí, es de Madrid. Así que solo asturianos. Cote, adaptámoslo a la banda derecha sin problema. Central, Jorge Meré, bueno, evidentemente plata y es lo que hay. Un jugador que bueno, este FIFA 17 va a salir bastante más chetado si ya visteis el vídeo anterior. Con lo cual, ahí tenéis un centralín bastante fresco junto con Borja López, el que jugara en el Sporting, que se fuera al Mónaco y que ahora está en el Barça B. Bueno, tiene bastante altura, 1,92, el ritmo no es demasiado potente, pero bueno, defensa y físico sí que están muy bien. Lateral izquierdo, Robert Canella. También tengo a Álex Menéndez, ¿de acuerdo? De hecho, desde aquí deseo a Álex Menéndez que se ponga como una bestia, que en FIFA 17 tiene que aparecer ahí a tope. Y bueno, tengo a Canella, iba alternando entre Canella y Álex Menéndez, con lo cual, bueno, pues en esta ocasión el 11 inicial está Canella, pero podéis poner si queréis a Álex Menéndez. Medio centro defensivo, el Panzer, Sergio Álvarez ahí cortando la pana. 70-70, 70-72, está muy equilibrado en Sergio. En FIFA 16, o sea, en FIFA 17 va a ser canelina en rama para empezar. Junto con Javi Fuego, también aquí el jugador del Valencia, que ahora está en el Español, pero bueno, aquí lo veis, bastante chetado, con 80 de valoración. Medio derecha, Juan Mata, el que fuera del Oviedo, que está en el Manchester United ahora, sale de medio derecha. La verdad que el ritmo ya es bastante lamentable para jugar en banda, pero ya asturiano, ya tope gama, y ahí lo tenemos. Medio izquierda, Perdigón de Cangas, Johnny me vuelves loco, madre mía, para encima versión IF, muy chetado, un auténtico crack. Media punta, Santi Cazorla, pierna mala 5, filigranas 4, este sí que funciona muy bien ahí en el enganche, en el MCO. Y en punta, bueno, Guajevilla, International Man of the Match. Y es lo que hay, o sea, este la droga pura en estado sólido, líquido y gaseoso, como lo queráis llamar. También tengo por aquí en banquillo, pues bueno, Alvarín Bustos, tenemos a Pablín Pérez, a Manu García, de que ahora ya veis que está en el Alavés. Tenemos a Michu, ¿vale? Que ayer marcó además 2 goles con el Oviedo en partido de Copa. No os valió para nada porque los eliminaron igual, pero bueno, y es lo que hay. Ahí volvió al fútbol profesional Michu. También Nachin Cases y luego, bueno, ya tenemos aquí a Jalilovic, que ya asturiano casi me descansaba. Entonces, bueno, aquí tenéis el equipo, ¿vale? A Jorge, bueno, es que mirad, fijaros, tengo aquí a Álex Menéndez por el tema de la lesión, ¿vale? Que se me lesionó grabando. Y entonces, bueno, tenemos aquí a Álex Menéndez y a Jorge García, el que jugará también en el Sporting junto con su hermano gemelo Alejandro, canteranos. Y bueno, pues este es el equipín, un equipín de asturianos, así un poquitín para hacer ya la coña, para despedir FIFA 16, porque ya sabéis que está más muerto que muertín, pero bueno, se me ocurrió y considero que, bueno, pues un vídeo así para tener en consideración de cara a FIFA 17, probar este equipo, pero en FIFA 17, así que cuando salga el FIFA 17, lo probaremos también, además con Esteban, que todavía sale, que saldrá ya con 75 años, pero bueno. Lo dicho, chicos, era un poquitín por traeros un vídeo de FIFA que hace mucho que no os lo traigo. Supongo que este o tal vez os suba otro o otros dos como mucho de FIFA 16. Ya sabéis, está más muerto que muertín. Pero bueno, espero que os haya gustado. Reventar el like. Y bueno, os dejo algunos clips variados de parades de Esteban, de cantares de Esteban, de algún golín por ahí, alguna cosuca así interesante. No van a ser solo goles, ¿vale? Así que nada, chicos, lo dicho, un abrazo. Nos vemos en próximos vídeos. Y nada, reventar el like y push Asturias. Ahí está, la camiseta de la selección asturiana, coño.
penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el Molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. El juego al Sporting me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.